La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Leeremos otra vez para el estudio de hoy la doctrina clara que el apóstol Pablo estableció sobre la base judía del Evangelio y cómo el Evangelio se abrió a los gentiles. Y vamos a ver también su doctrina sobre el futuro de los judíos. Tendremos que ver en Romanos capítulo 11, versículo 11 y adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a hacer un estudio bíblico, todo basado en la Biblia y la clara enseñanza de la Biblia. Ninguna teoría que es muy complicada, no es lo que presentamos, una opinión humana, sino la clara declaración de la palabra de Dios. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en estos versículos. Empezando con versículo 11. Digo pues, dice el apóstol, ¿han tropezado, es una pregunta, han tropezado los de Israel para que cayesen? Esa es la pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta del apóstol es esto: en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Eso es como se abrió el Evangelio para los gentiles. Por su transgresión. ¿Y por qué viene la salvación a los gentiles? Luego sigue, para provocarles a los judíos a celos. Dios siempre interesando en su pueblo, los judíos, quiere provocarles a celos a través de la salvación a los gentiles. Y vemos en el libro de Hechos cómo acontece esto.
Pero bueno, vamos adelante con este estudio por lo pronto. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, la transgresión de los judíos es la riqueza del mundo, o sea, el Evangelio es la gran riqueza que todo el mundo, que alcanza todo el mundo, es la riqueza que hay en nuestro mundo hoy en día. Y si su transgresión de los judíos es la riqueza del mundo de los gentiles, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Muy claro aquí, Pablo, que los judíos tendrán una plena restauración, y esto será de aún más riquezas para el mundo. Ahora pasamos hasta versículo 24. Ahora hablando a la iglesia en Roma, a los gentiles, dice, porque si tú, ¿quién es tú? Es la iglesia en Roma. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Vamos hasta acá, a ver lo que está razonando Pablo. Que nosotros, la iglesia gentil, la persona gentil, cada persona, fuimos cortado de lo que es un olivo silvestre, un olivo pagano, un olivo totalmente incrédulo, un olivo de este mundo que no tiene que ver con el reino de Dios. Es olivo silvestre. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Está usando olivo aquí como una manera de ilustrar lo que son las dos cosas. Olivo silvestre, buen olivo. Son dos olivos. Nosotros, los gentiles, hemos sido cortados del olivo silvestre, y contra nuestra naturaleza silvestre fuimos injertado en el buen olivo. Es el olivo que fue cultivado por Dios por medio de la raza hebrea, la raza judía. Es el buen olivo. Todo el Antiguo Testamento tenía que ver con este olivo. La fundación, pues, cómo fue plantado el olivo, cómo Dios lo desarrolló por toda la historia del Antiguo Testamento. Ese es el buen olivo. No podemos equivocar, es muy claro esto. Fuimos cortados del olivo silvestre y contra nuestra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. ¿Cómo? Por el Evangelio, por la predicación del Evangelio que resultó en la salvación a los gentiles. Muy bien, esto es, no puede ser más claro. Cuanto más estos que son las ramas naturales, los judíos, serán injertados en su propio olivo. El olivo es de los judíos. Y fuimos nosotros injertados en este olivo. Otra vez, muy claro, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis. Dios, como el apóstol Pablo, quiere que estemos nosotros
informados de lo que él llama aquí este misterio, que ignoréis este misterio. Dios no lo quiere, Pablo no lo quiere, para que no seáis arrogantes. Los ignorantes pueden ser arrogantes y Dios no quiere la arrogancia, quiere la humildad. Por eso es necesario conocer este ministerio y no ignorarlo. Bueno, no hemos hablado de qué es el misterio todavía, pero lo repito y lo quiero que sea muy claro en nuestros pensamientos lo que Pablo está enseñando aquí. Muy importante, especialmente en el día de hoy, lo voy a explicar en un rato, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, ¿qué es la arrogancia de que está hablando? Bueno, es la misma arrogancia casi que hay en la evolución, que el hombre se hizo solo, que los gentiles se hicieron la iglesia solo. No, no, no. Esta es arrogancia. La humildad es reconocer a Israel en el asunto. El olivo bueno, el buen olivo de lo que fue hecho para los judíos originalmente, en que nosotros hemos sido injertados en el Nuevo Testamento por medio del Evangelio. En cuanto a vosotros mismos, entonces, no vamos a creer que siempre el Evangelio pertenecía a nosotros. No pertenecía a nosotros. Estuvimos sin Dios y sin Cristo en el mundo, y la salvación fue de los judíos. ¿Qué ha acontecido? Sigue explicando Pablo. A Israel, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, no totalmente, en parte, parcial, un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, sea hasta el tiempo en que Dios acaba la obra que está haciendo entre los gentiles, sea edificando la iglesia. Tendrá fin, pues. Y Israel, por lo pronto, está endurecido hasta que termina este tiempo de los gentiles, y entonces vamos a ver lo que pasa con los judíos. Bueno, pero que entendamos muy bien cómo Pablo está explicando, ¿verdad?, de cómo el Evangelio se abrió a los gentiles por medio lo que la Biblia llama tropiezo de Israel. No que cayeron, sino que tropezaron. Bien, cuando llega la plenitud de los gentiles, cuando Dios termina la obra con los gentiles, entonces sigue el siguiente versículo, y luego, escucha bien, y luego todo Israel será salvo. Sea, al fin de cuentas, el Israel que existe cuando la plenitud de los gentiles se cumple, toda esa población será salvo. Israel será una nación salvada, una nación cristiana, una nación evangélica. Todo Israel será salvo, como está escrito. Eso es lo que la Biblia enseña. Vendrá el de Sion, el libertador. No puede ser menos que Jesucristo. El libertador que apartará de Jacob la impiedad, la rebeldía,
la tendencia a la idolatría, al pecado que hay en Israel. Cristo les apartará de esa tendencia. Y luego versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado, y Dios seguramente no va a cambiar de opinión. No va a decir, yo he hecho un error, lo voy a hacer de nuevo. No, no, no. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, que empezó con el llamamiento de Abraham, Isaac y Jacob. Y el desarrollo de esa nación, este sigue en marcha. Irrevocablemente, hasta que un día todo Israel será salvo. Esto quiere decir el Israel de aquel tiempo, no ahora. Eso es lo que Dios va a hacer. Así que Dios no ha rechazado su pueblo. Vimos Pablo de antemano en el libro de los Romanos, destruye la idea que la iglesia gentil tomará el lugar de Israel. No es cierto. Esta idea tiene sus raíces en el antisemitismo. Así empezó, con un antisemitismo fuerte en tiempos pasados, cuando fue formada esa doctrina de que la iglesia reemplazará a Israel. No es lo que enseña Pablo. Es otro error enseñado en el día de hoy que no tiene respaldo bíblico. Huye de ello. Bien, la puerta del cielo es abierta para todo el mundo en esta época de la iglesia. Y ya estamos llegando al fin del tiempo de los gentiles. Ese es un tiempo que no es marcado en la Biblia. No sabemos cuándo va a terminar. Ha cambiado. Ahora estamos en el tiempo de los judíos. Llegará, como hemos leído en Romanos, llegará a su fin. Hasta el, ¿cómo dijo? Hasta, porque tú fuiste cortado, cuanto más esto, que no seáis, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, versículo 25 es, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Dios lo está marcando, no nos ha dejado saber cuánto tiempo será. Sabemos por los señales que estamos llegando al fin de este tiempo. ¿Y entonces qué va a pasar? Un cambio otra vez. Como cuando Cristo fue crucificado, terminó, paró un reloj, el reloj judío. Paró en el tiempo marcado en Daniel, que lo hemos estudiado en otros estudios. 283 años después de que el orden fue dado para la reconstrucción de Jerusalén. Desde ese tiempo en Nehemías hasta el tiempo cuando Cristo fue crucificado, fue 483 años. Este tiempo se cumplió y se paró el reloj judío. Empezó a marchar el reloj de los gentiles y sigue marchando hasta el día de hoy, pero está llegando a su fin ese tiempo y otra vez empezará a marchar el reloj de los judíos por 7 años más, solamente 7 años más. Actualmente estamos viviendo en un tiempo
en lo cual la religión de muchos, quizás la mayoría del mundo, es la ciencia. Creen en la esencia. Tiene que probar todo científicamente. Es su religión. La Biblia que ellos estudian es la evolución. Están en esa cosa, estudiando cómo el hombre se hizo solo, empezando con una célula. Pero no saben de seguro cómo pudo formarse esta primera célula. Sus defensores publican la evolución a todo el mundo, hasta que ahora billones creen esta doctrina. Es una religión, porque no puede ser probado ciertamente. Niegan la maravillosa inteligencia que hay en la creación, inerto en la creación, que no es menos que la sabiduría de Dios. ¿Has leído de lo complejo que es una sola célula humana? Lo que nombramos esto es el diseño inteligente, la creación de Dios. El hombre tiene sus teorías, pero Dios habla la pura verdad. Y Él nos ha declarado, no nos ha explicado. La Biblia no es una explicación. La Biblia es una declaración a lo que Dios sabe que es cierto. Y si nosotros confiamos en Dios, lo creeremos. Declara Dios por la Biblia cómo Él creó el universo por medio de la sabiduría, sea la inteligencia. La Biblia declara eso en Proverbios. Vamos a Proverbios ahora. Capítulo 8, empezando con versículo 22. Es como la sabiduría se personifica. La sabiduría personificado habla aquí y lo dice en primera persona. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Dios hizo todas sus obras que nosotros conocemos por medio de la sabiduría, la inteligencia. 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada en Dios. No había aún hecho la tierra. La sabiduría existía. Y vamos a ver que Dios hizo todo por la sabiduría. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Todo fue hecho con inteligencia. Era un diseño inteligente. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo.
Y la ciencia comprueba que hay una inteligencia tremendamente desarrollada en una sola célula. Mucho más complicada que yo pudiera entender o explicar. No es mi obra. El mundo ha revolucionado contra Dios, contra su creador. Han trastornado los fundamentos de la misma existencia que Dios ha establecido. Eso es lo que ha pasado a través de la historia humana. Los acontecimientos modernos legalizan lo que es obviamente contra el Creador. El pueblo de hoy en día es egoísta. Es peligroso ser el feto en el seno de su madre. Es uno de los lugares más peligrosos en el mundo, fíjate. Debe estar el sitio más seguro para el feto, para que desarrolle bien. Pero no es así, es peligroso. Millones son matados en los senos. Es peligroso ser como niño en su hogar. Los abusos físicos, incluso sexuales, son comunes hoy en día. Está desapareciendo el amor natural, el amor humano. Las mujeres y los niños son traficados, peor que el africano en días pasados. Ahora son mujeres, son niños que son vendidos. ¡Qué horrible es esa situación! Pero va desarrollándose en el día de hoy. No se ha acabado la esclavitud, ¿ves? Hay niños que son esclavos. Hay mujeres que son esclavos, que no tienen voluntad propia, que son dominados por medio del dinero. Muy buenas tardes, amigos. He empezado con un tema triste, ya lo sé. Pero bueno, nosotros nos basamos en la Biblia. En este estudio queremos siempre basarnos en la Biblia. Ya he leído de Romanos capítulo 11. Todo será un estudio bíblico sobre la profecía. No vamos a ver solamente un libro, como es Apocalipsis normalmente, sino intentaremos abarcar todo lo que la Biblia nos enseña sobre las cosas que van a pasar en nuestro futuro. Apocalipsis, los profetas, los evangelios y sí, las cartas de los apóstoles. Ya hemos visto una gran profecía del apóstol. Pablo nos enseña sobre una de las profecías más importantes y ya lo hemos estudiado. La Biblia es más que un libro. La Biblia es única, es un tesoro que no existe en otra parte, ha sido dado por Dios a los que están buscando la verdad y los que lo han hallado, que puedan estudiarlo para saber lo que el cielo, cómo el cielo ve las cosas, cómo Dios ve las cosas desde su trono. No tenemos ni necesitamos lo que los hombres piensan sobre sí mismos. Tenemos un ojo que observa mucho más. Nosotros todos estamos en este hondo abismo de la tierra y no podemos escapar. Cada quien, aún los más inteligentes que intentan de instruir a otros, están en la misma situación, profundamente metido en este planeta. Pero hay una voz que nos ha hablado de otro planeta, de otro lugar, desde el cielo. Y son principios eternos y sobrenaturales, además de ser celestiales. No, Señor, estamos en algo que es único, de lo cual no tiene igual. No la podemos categorizar con otros libros,
Muchas profecías hay, y esto es lo que vamos a estar estudiando. Y es una de las cosas que comprueba que la Biblia es la palabra de Dios. El rollo de Isaías contiene muchas de las profecías. Y él escribió 700 años antes que Cristo vino al mundo. Y una copia de su libro fue escrito antes que Jesús nació. Y está en el Museo de Israel, en el santuario del libro. Se llama el local donde exactamente es puesto este libro abierto. Tiene más que 2000 años. Había más que 300 profecías detalladas del Mesías y de su vida entera, su nacimiento, su muerte, profecías sorprendentes sobre el pueblo de Israel. Profecías se cumplen en el día de hoy. Al principiar el tema, voy a algunas profecías destacadas que forman la base de todo lo que hemos estudiado. Ya hemos estudiado varios. Quiero que veamos ahora Apocalipsis. Apocalipsis habla del futuro. Capítulo 18, 11, habla de una ciudad llamada Babilonia. Llamada Babilonia. Es figurativa ese nombre. Babilonia representa una religión. Representa un sistema económico y política también. Y un día va a ser destruido. Verás en capítulo 18 de Apocalipsis, y vamos a empezar a leer en versículo 11. Dice que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, versículo 12, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, versículo 13, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. Almas de hombres. La mercancía de este lugar figurativa llamado Babilonia. Pero en este tiempo, el Evangelio es predicado a todo el mundo. A un mundo que pueda o no pueda aceptarle. Depende de si quieren aceptarlo o no. No somos animales, hombre. Dios no creó otro animal cuando creó al hombre. Creó un ser distinto, hecho en su imagen, según su semejanza. Somos seres humanos. Somos responsables. Versículo 17 de capítulo 22 de Apocalipsis da una invitación. Una invitación es para personas que puedan o no puedan responder. Pueden elegir. Pero el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Enfatizo la frase, el que quiera. Depende de si uno la quiere o no la quiere. Jesús murió por todo el mundo. Yo quisiera por unos minutos tratar esta doctrina, esta enseñanza bíblica. El hombre fue creado
para tener comunión con Dios. Como ya hemos dicho, fuimos hechos en su semejanza, en su imagen. ¿Por qué? Porque Dios quiso crear un ser con que podría tener comunión íntima. Jesús dijo a sus discípulos, ya no les llamo siervos, sino amigos. Les trató como amigos. Esto fue, Jesús estaba cumpliendo la voluntad eterna de su Padre, que en el libro de Génesis creó este ser humano para tener comunión amistosa con él. Jesús llamó a sus discípulos amigos. Somos creados para ser amigos de Dios. Y en Juan capítulo 17, el tercer versículo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El propósito eterno de Dios es que le conozcamos y que Él nos conoce a nosotros. Se habla de una relación y en este consiste la vida eterna, porque si no lo cumplamos, ¿para qué vivir? ¿Para qué existir si no complacemos a nuestro Creador que nos creó para su placer? Bien, el Espíritu y la esposa dicen, ven. No tuviera que decir ven si fuimos obligados a obedecer. Algunos vengan, otros no. Bien, Cristo murió por todo el mundo. Tiene bastantes ángeles Dios para servirle. Dios no es un negociante que necesita empleados. No se pone Dios en medio de la serpiente y Eva, ¿verdad que no? Nos creó libres. Dios no necesita esclavos. Ya te digo, tiene bastantes ángeles que le sirven día y noche. Que no dejen de servirle, nunca. Pero Dios quiere que le amemos libremente, como un hijo ama a su padre. Dios quiere que seamos como una familia. Dios no nos obliga a hacerlo. Hay algunos que dicen que Dios quiere, como Dios es soberano, que yo creo también Dios es soberano, pero ellos llegan a la conclusión y razonan que la muerte de Cristo solo era para los elegidos y que su muerte siempre resulta en seres salvados, todos. Pregunto, ¿y cuando Dios soberano creó el mundo, lo hizo obligando a todo ser creado a servirle? ¿Verdad que no? No tenía que ver con su soberanía. No, la Biblia dice en 1 Juan 2:2, Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir que se quita la ira de Dios para que pueda existir una reconciliación con Dios. Misericordia de parte de Dios. Una amistad en la relación con Dios. Cristo lo hizo en la cruz. Es la propiciación por nuestros pecados. Pero sigue diciendo, y no solamente por los nuestros, los cristianos, sino también por los de todo el mundo. Ahora, tú abres tu Biblia por primera vez. Nuevo cristiano eres. Tú abres tu Biblia y tú lees esto. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué es la conclusión a que llegas tú plenamente por este versículo? Que Cristo murió por todo el cosmos, el mundo.
La palabra es cosmos. La clara declaración enseña que la muerte de Cristo no fue limitada. Es otro error que escuchamos mucho hoy en día. Ahora, ¿podemos nosotros responder solos positivamente a este evangelio? Ahora voy a decir que la respuesta es no. Por nosotros mismos, solos, no, nunca responderemos positivamente al evangelio. Eso sí es cierto. No, porque somos seres totalmente depravados, huyendo de la presencia de Dios. Desde el momento que sepamos hacer lo que sea, que llegamos a cierta edad de responsabilidad, empezamos a correr de la presencia de Dios. Y nosotros, como seres depravados, como pecadores, como enemigos de Dios, jamás volveremos a Él. Jamás. Iríamos más y más lejos. Dios, por su amor, tiene que interponerse en nuestro caso. Somos seres depravados. Los antiguos puritanos hablaban de la gracia preveniente. La gracia preveniente, sea el Espíritu Santo obrando en el hombre, dirigiéndole hacia Cristo. Sí, necesitamos la ayuda de Dios para darnos la vuelta y volver a Él. Dios, por su gracia, nos obra en nosotros. Puede ser que está obrando en un oyente ahora mismo que no ha aceptado a Cristo. Jamás vendría Cristo si no fuera que el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, obra en su ser. Jesús dijo que nadie viene a mí, nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Te digo, somos seres depravados que jamás volveríamos a Dios solo. El Padre tiene que atraernos y Él tiene métodos, Él tiene maneras para atraernos a Él, poderosas maneras. Cristo vino a salvar a los pecadores y murió para poder hacerlo. Albert Barnes es un presbiteriano. Quiero citar lo que él tenía que decir sobre ese asunto. Repito, para los que saben de las denominaciones, los presbiterianos son calvinistas. Y este Albert Barnes dijo: el sacrificio hecho para asegurar la reconciliación, de hecho, el sacrificio hecho para asegurar la reconciliación, de hecho, no garantiza producir la reconciliación. Porque Cristo está diciendo, porque Cristo murió para que podamos tener reconciliación con Dios, esto no garantiza que lo va a producir en nosotros. Su muerte no fue para eso. Prepara el camino. Sigo citando. Prepara el camino de parte de Dios hacia la reconciliación. Pero para los que fue conseguido la reconciliación, la pregunta es si están dispuestos a aceptarla. Y Albert Barnes comenta muy claramente en sus notas sobre 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Vamos a verlo para que sepamos de lo que está hablando. 2 de Corintios, capítulo 5,
donde nos habla de la reconciliación. Ahora versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y en sus notas él apunta a la palabra por todos, la frase por todos, para cada hombre. Y él nos da la palabra aquí, la frase en griego, que no puedo yo leer, se dice que es uperpantos, las palabras hebreas aquí, que quiere decir cada uno y todos. Siendo judío o gentil, esclavo o libre, rico o pobre, elegido o no elegido. ¿Cómo pudieran palabras afirmar más claramente, dice Albert Barnes, que la expiación hecha por el Señor Jesús fue ilimitado en su naturaleza y diseño? ¿Cómo pudiéramos expresar la idea en lenguaje más claro e inteligible? ¿Cómo? Es muy evidente que esta frase refiere a la expiación, porque dice Hebreos 2:9 que gustase la muerte. O sea, la muerte de Jesús es lo que produce la expiación y está hablando aquí de la expiación de nuestros pecados. Que gustase la muerte por ellos. Los amigos de la doctrina de la expiación general no necesitan más que el lenguaje escritural para expresar lo que creen. Lo que dice la Biblia es lo que creemos sencillamente. Los defensores de la doctrina de la expiación limitada no pueden usar el lenguaje escritural para expresar su creencia. No pueden. No pueden incorporarlo con su credo. Que el Jesús, Señor Jesús, gustase la muerte por todos. Están obligados a modificarlo, limitarlo, explicarlo para poder evitar el error y el malentendimiento. Sin embargo, aquel sistema no puede ser verdadero si requiere que la gente forma y modifica el lenguaje claro de la Biblia para poder prevenir el error. No, señor, esta no es la manera de interpretar la Biblia. Lo interpretamos como obviamente se expresa. Cristo murió por todos. Y no dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos ellos que creen en Él, no que creen en Él, no se pierdan, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios el cosmos, la población de la humanidad. Adam Clark, claro, es un metodista, pero él tiene la misma opinión aquí. Los gentiles es un famoso, debo explicar, estos dos son famosos comentaristas, uno de los mejores. Los gentiles, dice Adam Clark, tanto como los judíos, todos los descendientes de Adán. El apóstol no dice que él murió por una parte exclusiva de los habitantes de la tierra o por algunos de cada tribu, nación o familia, sino por toda la humanidad. Cosmos significa la humanidad. La intención de limitarlo, dice Adam Clark, es una atrocidad violenta contra Dios y su palabra. Ahora, Jameson, Fawcett, Brown, otros grandes comentaristas. Todo el mundo, dice, no puede ser reducido a la porción creyente del mundo,
Compara 1 de Juan 4, 14, dice, y el mundo entero en 1 de Juan 5, 19. Tú también eres parte del mundo, así que tu corazón no puede engañarse y pensar, como dijo Martín Lutero, el Señor murió por Pedro y Juan, pero no para mí. No, Señor. Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Y el Espíritu y la Esposa dice a todos, ven. Como dice, hemos leído en Apocalipsis, casi las últimas palabras de toda la Biblia. Invita a quien sea, que venga, el que quiera. Segundo de Corintios 5, 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo. Cristo, Dios estaba en Cristo cuando murió en la cruz, reconciliando consigo al mundo, el cosmos. Iglesia significa llamado fuera. Así que por una pausa en la historia judía aconteció para formar la iglesia gentil. Así empezamos este programa, enseñando ese hecho. El libro de los Hechos, resumido, habla de cómo Dios desarrolló el Evangelio desde Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria y hasta las últimas partes del mundo, progresivamente por todo el libro de los Hechos. Esta es la historia. Es una historia del desarrollo, abriendo la puerta para todas las razas. Y termina Hechos 28, versículo 28, diciendo que la salvación de Dios ha sido enviado a los gentiles, lo dijo Pablo a los judíos, y ellos lo escucharán. Bueno, yo creo ya es tiempo de que estemos pensando en lo que he hablado hoy, que no estemos aceptando cosas cuando gente vayan con su propio lógico, intentando de razonar y juntar una cosa con otro, que no habla claramente lo que la Biblia dice. No puede ser más claro este asunto, que Cristo murió por todo el mundo. No puede ser más claro. Y así que, amigo, si tú me escuchas y no has aceptado a Cristo, tú puedes. La muerte de Cristo no fue limitado, fue para ti. Tú puedes aceptarlo. Tú puedes ser salvo. Tú puedes vivir eternamente. Y esta bendición es lo que queremos para ti. ¿Aceptado? ¿Acepta a Cristo? ¿El Cristo? ¿El que es Dios reconciliando consigo el mundo, reconciliando consigo el mundo, el Dios hombre que era Cristo, murió por ti, un sacrificio ilimitado, un sacrificio infinito, para poder salvar a todos los que quieren ser salvos. Martín Lutero, y termino con esta frase famosa de Martín Lutero, lo cito muchas veces, porque dijo una cosa muy buena al decir, una gota de la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos en este mundo. Una gota. Y, no terminó, y 10,000 mundos más. El valor de la sangre de Cristo es sin manera, es incalculable.
Acepta a Cristo. Acepta a Cristo, amigo mío. Él vino a salvar a los pecadores. Y tú puedes ser salvo ahora. Amén.